¡Vecina, vecino! ¡Sigue el remate ambulante por Montevideo! Gracias. ¡Se remata la educación! Va, más rápido, mi amor, más rápido, mi amor. Sí. Más rapidito, mi amor. Sí. La educación, sí, la educación. ¿La qué? La educación. No. No, nos trae la vecina, nos trae la educación. No, no, que traiga. Mira, no, el problema aburrido. Ay, el cumpleaños aburridor. Suerte en pila. No, ¿cómo que aburrido? Vayan a comer un pancho, una hamburguesa. No, ¿por qué? Usted que está cerca del agua, vayan a la playa, abuelo. No, ¿y vos qué vas a hacer? Se viene, yo me voy a hacer acrobacia ante la abuela. No, ¿tal no? De hacer esto. Rematar y revolver y reformar la educación. Que año tras año siguen arrastrando en cada generación. ¿Cómo hacer si nadie cambia lo que tiene que cambiar? Reaccionar y de una vez por todas no hacer nunca más. La fiesta de fin de año escolar, pleno diciembre y un calor insoportable. Para faltar no hay forma de meter pretextos. Te va fumando uno a uno cada baile. ¿Qué hacen los nenes de primero hasta sexto? Todos los padres apretados adelante, viendo cuál es la mejor forma de filmarlos. No entiendo mucho para qué se desesperan si no hay pariente que después quiera mirarlo. No hay manera de huir, no hay madre ni gurí que quiera estar ahí. No tenés cómo escapar, porque el carnet lo dan recién en el final. A continuación vamos a escuchar un poema muy hermoso que nos escribió un alumno de primero A, Brian Lautaro. ¡Hijo! ¡Aplauso para mi hijo! ¡Vamos, hijo, vamos! Mi... Dale, dale que vino toda la familia de Chuy, te lo pido, por favor. Dale que a la abuela le quede una fiesta y se pela, por favor, te lo pido. La directora que se da para adelante. Voy a hablar muy poquito, así no los aburro. Y son tres horas explicando que hizo magia para poder hacer pasar a estos burros. Ahora los padres siempre tienen que hacer algo y por los hijos aceptamos la propuesta. Y de repente estás cantando maquillado cuando maracas y un collar de super fiestas. Siempre hay un perro que se mete en los actos y se pasea cuando el himno están cantando. Y la maestra grita ¡saquen a ese perro! Y echan a un niño que estaba desafinando. Ya estás deseando que el calor haga su efecto y que desmaye al menos a un abanderado. Que empiece ya el homenaje a Diego Torres. Saber que se puede, creer que se pueda. Y que termine de una vez Brian Lautaro. Mrox, Chosky, Fochisan, Makrata. Es ruso. Son los miniscroto. Biscuit, Dosinofon, Marosi. Ah. Yes. Una reforma pensada, a escondidas de la gente, sin pensar en los docentes que no pueden decir nada. La estrategia está marcada de un gobierno encarnizado en vernos mal educados y un plan que, como alguien dijo, terminará si a sus hijos no lo mandan al privado. ¡Bien, Brian! ¡Bien, hijo! Me salió zurdito el nene, ¿eh? Oriental, orientales, y ni sabemos dónde está el futuro que hay que alumbrarles. Los colegios invaden mientras la escuela se derrumba y la patria o la tumba. Y lo que falta abunda y la llaneza es profunda y la reforma deforma y se nos va el porvenir y nadie sobra.